pequeñísima pausa aquí a Conciencia Planetaria. Yo soy Ceci Su y quiero presentarles a mi siguiente invitado. Él es Francisco Enrique Camacho. Él es médico internista, es infectólogo con 21 años de experiencia en la industria farmacéutica y desde hace un año sigue la filosofía Baha'i. Baha'i. ¿Sí? La fe Baha'i. La fe Baha'i. No digo filosofía, pues no eres fe. Okay. Y nos va a platicar de la ciencia y religión incompatible, el papel de la ciencia y la religión en el mundo y la vida privada. Muchas gracias. Wow. Qué interesante tema. Qué tema tan grande. Especialmente porque ni soy científico, ni tampoco teólogo, pero estoy en primera fila como un observador, privilegiado ahí en cómo se desarrolla la ciencia y se genera conocimiento, particularmente en mi área que tiene que ver con la investigación de fármacos para el tratamiento de enfermedades. Exacto, es lo que les decía, o sea, porque aparte en esa es como la gente tiene que ser como imparcial, ¿no? En esta parte, en exactamente en su área, y como que sí se da este debate, ¿no? Sí, sí. Y estaba yo pensando, ¿cuáles son los puntos de coincidencia más importantes entre la ciencia y la religión? ¿Pueden ser realmente compatibles o no en la vida cotidiana, en la vida de cada persona y en la sociedad? Estaba caminando por la calle, cruzándola y tratando de que no me atropellaran mientras pensaba. ¡Ah! Y me di cuenta que hay dos áreas en las que yo encuentro una coincidencia fundamental. ¿Cuáles? Una tiene que ver con el sentido de humildad, de sentirnos infinitamente pequeños ante el universo, ante los misterios de la vida, ante el misterio del sentido de la propia existencia, uh-huh. Y ante el misterio de por qué pasan las cosas que pasan. Y esto lo experimenta tanto la persona que dedica su vida a la ciencia como la persona que trata de vivir todos los días una religión. Eso es que estaba como hermanada, ¿no? Estaban hermanadas, de hecho, hace muchos años. Lo que pasa es que ya no nos recordamos y hubo como esa separación de querer comprobar y cosas demás. Y que es correcta, a mí me parece muy bien. Sí tenemos que comprobar y hacer un chorro de preguntas, ¿no? Para poder tener esa como fe, ¿no? Porque se vale, porque no podemos nada más alguien llegar y decir, pues, creen esto y no sé ni cómo llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, sí hay que razonar, ¿no? Sí. Y en ese punto es donde compaginan, porque también hay como una mala interpretación de la religión, ¿no, Francisco? Sí, y creo que esa mala interpretación precisamente ha sido la... Es esa separación, ¿no? Exactamente, esa causa de separación y conflicto uh-huh. aparente. En la forma en que se vive, que se enseña la religión, podemos encontrar la semilla de esa falta de deseo por indagar más hacia cuál es el papel que en pleno siglo XXI puede desempeñar. Pero la otra cosa que pensé que es también un punto de coincidencia es sí. en el sentido de confianza en el hombre. El científico no se levantaría todos los días tempranamente para hacer sus experimentos si no tuviera una confianza íntima en que puede encontrar algo, en que puede generar conocimiento útil, en que el universo de alguna manera es cognoscible. Y la religión también, al final, en el fundamento de la creencia religiosa, sí. está la confianza en que uno puede ser feliz, uno puede encontrarse con Dios, uno puede encontrar sentido en Dios, no importa todas las deficiencias y limitaciones. ¿Cómo fue su acercamiento, Francisco, a Baha'i? Pues mira, estuve yo en una búsqueda espiritual en mi infancia y adolescencia y la abandoné y por 20 años yo me declaré ateo. ¿En serio? Así, ateo de hueso colorado. Afortunadamente, conversando con mi esposa, que ella es de las que se levantan todos los días para hacer ciencia y uh-huh. hacer sus experimentos, me hizo ver que realmente yo transparentaba o trasudaba una necesidad espiritual.
transpiraba un deseo de encontrarme con una realidad trascendente que le diera sentido a mi vida y que no tenía por qué sentirme apenado de decir quiero creer. Exacto. Finalmente, la persona que cree es porque elige hacerlo, no porque tiene una evidencia inequívoca de que lo que cree que existe, existe, sino porque desea que así sea. ¿Cómo lo aplicó en esa parte de la efectología? Sí, bueno, cuando descubrí la fe Baha'i, ya estaba yo trabajando en investigación clínica, y uno de los principios de la fe Baha'i que me interesó y que fue determinante para mi conversión fue el principio de que tanto la ciencia como la espiritualidad son dos alas del alma humana y ambas son importantes, sí, para que la inteligencia vuele, para levantarnos de nuestra condición, para el mejoramiento de la vida personal y social. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, su objeto de conocimiento es distinto. Creo que la ciencia busca entender cómo funciona el mundo. La religión se enfoca más en qué sentido tiene mi vida en el mundo y cómo me relaciono yo con él. De hecho, la palabra religión viene de religare, de reconectar aquello que estaba separado. Puedo entender más o menos cómo es que se forman las estrellas o cómo es que una célula metaboliza ciertos componentes, pero cómo uso ese conocimiento para ser un hombre mejor. Ese otro aspecto queda fuera del horizonte de la ciencia. ¿Y cómo aplicar la ciencia en la vida cotidiana? Yo creo que lo más importante, y es algo que nos falta mucho desarrollar todavía, es tener un pensamiento lógico aplicado sistemáticamente en todo lo que hacemos, junto también con el desarrollo de la intuición, junto con el desarrollo de la fe y la confianza en lo que no podemos ver y medir. Negar esa característica que tenemos en nuestra mente de poder hacer un análisis lógico que nos permita solucionar problemas personales y comunitarios sería como negar parte fundamental de lo que nos hace humanos. Exactamente, porque en la vida cotidiana parecía que no, pero también entramos en esa parte científica de razonar, ¿no? De comprobar, ¿no? De alguna, no lo hacemos conscientemente, pero si lo hiciéramos conscientemente, seguramente nuestra vida sería mucho más sencilla, ¿no? Sí. Sí. Que es lo que enseña la fe Baha'i, ¿no? Exactamente. Sí, finalmente, como se llama tu programa, conciencia planetaria. Al final de cuentas, tanto la ciencia como la religión pretenden aumentar nuestra conciencia, conciencia de lo que pasa, en el caso de la ciencia, y conciencia de por qué pasa. Exacto. O para qué pasa. ¿Usted cómo lo aplica en su profesión, por ejemplo, o en su vida diaria? Sí. Un principio también fundamental de la fe Baha'i es que el trabajo, cuando se hace bien hecho y en espíritu de servicio al otro, es una forma auténtica y poderosa de adoración. En ese sentido, investigar fármacos, bueno, participar con un granito de arena pequeño en la investigación de tratamientos que cambien la vida de las personas, es algo a lo que le doy también un sentido trascendente. Y es la forma en que lo hago todos los días. Y aparte, bueno, no sé, sé trabajar directamente con las personas, pero es como es ese trabajo, ese don, ¿no? Trabajo que es parte de los principios Baha'i, ¿no? Dar servicio a los demás. Y qué manera tan maravillosa y bonita y amorosa de llevarlo, ¿no? Sí, y
Y el desafío que tenemos, que yo tengo como mis compañeros y todas las personas que trabajan en cualquier área, es no caer en la rutina de la separación. Es decir, la rutina de considerarme aislado de lo que estoy haciendo y del objetivo y de las consecuencias de lo que estoy haciendo. Pensar que cada papel, cada dato que pongo en la computadora, cada conversación que tengo se encuentra separada de ese todo, ¿no? Que no tiene consecuencias universales y personales. Cuando entramos en la rutina o en el vicio de sentirnos aislados y separados, es cuando nos separamos de Dios. Como lo entendemos en la fe bahá'í, es que Dios es la realidad absoluta, que Dios como tal es incognoscible, pero que se expresa o se manifiesta al ser humano de varias formas. Una de ellas es en el otro. Exacto. Entonces, el servicio es muy importante en la Importante. fe bahá'í. Y aparte en su área, que es un área muy complicada de alguna manera, ¿no? A veces podría ser muy difícil, ¿no? En algunos casos en los que tienes que manejar, ¿no? Cosas que pareciera que son imposibles de sanar, ¿no? Pues sí, Ceci. Así es la muerte, el dolor que nos acompaña siempre. Y sí, el sentirnos muy, muy pequeños ante esas cosas que no podemos controlar. Y dar gracias a Dios también, porque al parecer estamos aquí para tratar de entender y conocer esas cosas que no podemos controlar. Pero vuelvo a la parte de los principios, ¿no? De esta fe, de este amor que expresamos a través del otro para mantener esa chispita realmente que es el amor, ¿no? Que al final hay un punto donde la fe explica que las cosas son perfectas, ¿no? Y que aunque no parecieran, es una oportunidad para sanar el mundo, ¿no? Oh, sí. Sí, como dijo tu invitado Chava Drago, cuando le preguntaste, ¿en qué crees? Y lo primero que dijo es, creo en el amor. Eso es lo que casi toda persona en la calle puede contestarte de bote pronto, sin amor no somos nada. En las escrituras, como en la Biblia, se menciona que Dios es amor y que en Dios existimos, nos movemos y somos, es decir, somos en el amor, en la búsqueda del otro, Exacto. en el conocimiento mío y al darme cuenta quién soy, verme reflejado también en el otro y decir, wow, parece que hay una conexión. Sí, que aparentemente no es evidente, pero conforme uno va estudiando y va interiorizando hacia uno mismo también, ¿no? Se hacen muy evidentes, ¿no? Esa parte de la sanación, del amor, ¿no? De la manifestación del amor, pero de un amor real y profundo, ¿no? Sí, soy un convencido que el amor hacia ti mismo, el amor universal del que también platicabas, el amor al otro, tiene un efecto curativo, que no significa, por supuesto, que olvidemos que ese amor se expresa a través de leyes y principios físicos puestos en la misma Y que hay creación, mucha ciencia en ello, por ¿no? supuesto. Mucha ciencia en ello. Esa manifestación del amor parecía que no, pero sí hay mucha ciencia en ello, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo le digo a una persona enferma, te amo, precisamente porque te amo, sí, voy a orar por ti, voy a acompañarte, voy a apoyar, si puedo, tu fe, pero también voy a usar todas las herramientas disponibles que ha puesto el Creador, incluyendo fármacos, incluyendo la ciencia y tecnología a nuestro alcance para que te sientas mejor. En su área lo que hacen es, ahorita tienen nuevos fármacos, están investigando sobre esto o cómo lo manejan. Sí, todas las grandes compañías farmacéuticas tienen un área de investigación y desarrollo en el que se están continuamente investigando nuevos medicamentos y bueno. Todos hemos sido testigos de los avances fundamentales en la ciencia, no solo en el área de la salud, sino en tantos aspectos de la vida humana. ¿Tiene algún testimonio
de esta parte de religar la religión con la ciencia en algunos de sus pacientes? Caray, pues creo que si no fuera por la confianza que tienen algunos pacientes No, en... no voy a decir obviamente los nombres, pero a lo mejor a grandes rasgos algún testimonio. Bueno, yo no trato actualmente pacientes, pero Ajá. sí en el pasado. En el pasado, y por supuesto que tuve experiencias importantes con pacientes en el borde de la muerte, que me hicieron valorar mucho a mis colegas, a mi profesión, sentirme profundamente afortunado de estar ahí. Por ejemplo, tener la oportunidad de conversar con una persona casi hasta sus últimos instantes y posteriormente ir al departamento de patología para ver su cuerpo abierto de par en par y darme cuenta cómo la materia, el cuerpo físico, ya no albergaba esa Esa conciencia, ¿no? conciencia. Y esto que pasar de un día para el otro es algo que choca y sacude. Y esta preparación, de alguna manera, que da la fe y los principios, nos ayuda a ver, ¿no? El amor, lo que yo decía, ¿no? Verlo con amor, porque pareciera que no, pero de una vez que interiorizas esta parte y manifiestas realmente con los ojos de Dios, puedes verlo, ¿no? A lo mejor con los ojos del ser humano es imposible ver ese tipo de experiencias con amor. Sí, Son es muy algo lindo duras, que has mencionado. pero una vez que puedes conectarte con tu divinidad, podemos verlo con amor, ¿no? Exactamente. Uno de los escritos que aprecio más de Bajaullah, que es el fundador de la fe Bahá'í, es que nuestros ojos, dice él, son los ojos de Dios. Nuestros oídos son los oídos de Dios. Y nuestras palabras también, ¿no? Así es. Y entonces es lo que hace, ¿no? Llevar esa ciencia, que es el amor de Dios, a sus pacientes, ¿no? Bueno, ahora dice ya no, No lo pero... veo como médico, pero Ajá. sí apoyando a quienes lo ven, a Exacto. los médicos que se encargan de conducir estudios de investigación clínica. ¿Hay un curso como tal de eso, de ciencia y religión en Baha'i? Bueno, es uno de los De los temas que temas que hay. sí que se tocan en los cursos de introducción a la fe. Y sí, toda persona interesada en la fe Bahá'í puede contactarnos y entrar a uno de estos cursos. Ese tema, ¿cuánto tiempo dura más o menos? Estudiarlo. No lo sé bien porque también depende de cada persona. Ahí, tratamos de adaptar el curso al ritmo de cada persona, pero hay, digamos, un buen número de lecciones que se enfocan en los principios Bahá'í. Son, si no mal recuerdo, 11 principios, uno de los cuales es la armonía fundamental entre la ciencia y la religión. Y que estar sano también es un derecho, ¿no? Dentro de lo que son los principios, ¿no? Sí, el derecho a que nadie interfiera en tu búsqueda de la salud. Exactamente. Así es. ¿Qué son los principios? ¿Puede ayudarme a recordar los principios, Ah, sí. mi querido? Deja ver si lo recuerdo Sí, todos. Soy soy un los... Bahá'í reciente y medio flojo también, medio perezoso. Pero entre los principios están la unidad de Dios, la unidad de la religión, que quiere decir que todas en lo esencial han sido establecidas por Dios. La unidad de la humanidad, el fin de los prejuicios, la equidad entre hombre y mujer, la armonía entre ciencia y religión, y otros más que se me escapan. Ahorita nos va a poner Gabrielito, que son 12, ¿no? Ah, sí, Entonces también muy bien. el A ver. derecho a la prosperidad, que bueno, ya lo dijo, el arcón Ah, debe ser sí. causa de la unidad. A la educación Educación universal, con universal. especial énfasis en la educación en las niñas, como educadoras de las siguientes generaciones y como parte del concepto de unidad de la humanidad, el desarrollo de un idioma universal, un sistema de pesas y medidas universal, finalmente un gobierno universal, una confederación y la abolición también de los extremos de riqueza y pobreza. Pobreza.
razón espiritual del problema económico, porque todos merecemos ser prósperos y está ahí, ¿no? Y de hecho cada uno en la fe baja trabaja sobre ello, ¿no? Para que todos tengan abundancia a un nivel igualitario, ¿no? El Tribunal Internacional, o sea, de un solo poder, y Una la corte de paz justicia universal, así universal. es, y finalmente la paz universal que consideramos que es posible, y que es posible no por la intervención sobrenatural de ángeles que desciendan de un cielo literal y cambien las cosas, sino por la acción humana. Cuando predicamos el reino de Dios, creo que lo hacemos en ese sentido sumamente optimista de que sí es posible hacerlo. Una paz universal. Así es. Pero empezamos primero como por uno mismo, ¿no? Y al manejar los 12 principios, obviamente lo vas a cambiar primero en tu familia, luego más allá, ¿no? A la sociedad. Y ahí sí se va haciendo ese granito de arena y hace una cadena, ¿no? Como de amor. Así es, la transformación de la persona es lo primero para Es poder. esencial y Así primordial. es. Aunque es importante también recordar que en ocasiones esto es bidireccional, es decir, no puedes tú esperar a una transformación individual en un claustro. Es mediante la interacción con los otros y con la comunidad que vas haciendo ambas cosas. Te vas cambiando tú y vas cambiando tu entorno. Exactamente. Bueno, cuénteme un poquito de cómo se maneja la fe baja y dónde la gente aprende. Sí, en la fe Bahá'í nos reunimos en casas, como fue el caso de los primeros cristianos y en general los seguidores de las religiones al principio. No tenemos un culto sofisticado, sino tenemos reuniones en donde oramos, en ocasiones cantamos, reflexionamos sobre lo que hemos leído y convivimos, comemos, platicamos, tratamos de estrechar lazos. Y también existen reuniones en donde profundizamos sobre cierto tema y otras que son más parecidas a una clase grupal en donde no hay tanto como un profesor que enseña, sino como un guía, Interactúa. exactamente para que todos aprendamos juntos y descubramos Hay un solo juntos. guía que es el ser supremo, ¿no? Así es. Y todos los demás son como alumnos que escuchan, ¿no? Lo que en ese Todos momento se son. tiene que aprender, ¿no? Claro, porque Dios finalmente se expresa en cada uno de sus hijos. Dios es el conjunto de todas las perspectivas y las no perspectivas, y entonces solamente escuchando diligentemente al otro, podemos aprender. No hay en la fe algo así como un clero o un grupo de personas que se crea, yo sé la verdad, yo te enseño. Cuéntame un poquito del iniciador de la fe baja. Pues él fue un persa que nació en Teherán a principios del siglo XIX. Acabamos de celebrar 100 años de su nacimiento y él vivió gran parte de su vida en el exilio, en la cárcel, porque se atrevió, como todos los enviados de Dios en su tiempo, a desafiar el status quo. Antes de él surgió en Persia un precursor de la fe, una persona conocida como el Bab, que predijo la llegada de alguien muy importante, precisamente en un periodo histórico en que otras fes, tanto en Oriente como en Occidente, estaba esperando el advenimiento del Mesías. Cuando examinamos todas las doctrinas de las principales fes, siempre hay este concepto o esta doctrina del retorno de aquel que ya vino. Y en este caso, Bahá'u'lláh se proclamó como el siguiente enviado de Dios, predicho por todas las fes anteriores para este ciclo. Él trajo un mensaje que es esencialmente el mismo que todos los otros enviados, Buda, Zoroastro, Moisés, Jesús, Mahoma, pero que también tiene un acento especial para esta época, que es este, el de La la paz unidad, universal.
Exactamente. Y la Y la unidad. persona, exactamente. La unidad en todos los aspectos, incluyendo, y esto es algo distinto, la unidad política posible. Exacto. Y este aspecto que fue el tema central aquí de la conversación contigo, Ceci, que es la armonía entre ciencia y religión, es también un aspecto que no se había tocado en detalle en ninguna de las dispensaciones previas. ¿Por qué? Porque eran sociedades que no estaban en contacto con el método científico. Exacto. Si bien con el Renacimiento, Galileo, Bacon, comenzamos con la fase experimental de la generación de conocimiento, es ya hasta el siglo XIX cuando las grandes masas comienzan a tener acceso a la ciencia y tecnología, y es cuando entonces este mensaje de Paula cobra especial sentido. ¿Qué hacer Exacto. ahora en este mundo que tenemos una ciencia que progresa todos los días y que nos trae nuevas formas de comprender el mundo? ¿Qué hacer con ella? ¿Desechamos la religión o la complementamos para esta búsqueda hacia el progreso del alma? Que es la, esa es precisamente la solución, ¿no? Complementarlas, usarlas como herramientas para precisamente llegar a este punto, ¿no? La paz Así fundamental. es, eso Francisco, el estamos tiempo se conociendo. nos fue rapidísimo. Me gustaría que nos platicaran, bueno, nos recordara el evento que va a ser precisamente de los 100 años, Ajá. precisamente la fecha, la página donde la gente puede tener Exacto. información, por Tendremos favor. una celebración el día 9 y 10 de noviembre y estamos todavía en los detalles de los preparativos. Si las personas interesadas en conocer un poquito más de la fe o estar presentes en la ceremonia, quieren contactarme. Mi página de Facebook es Francisco Enrique Camacho Mezquita y mi correo electrónico franencam@gmail.com. Súper bien. Es una celebración bien importante que toda la gente no debería de perderse y acercarse porque la fe Baha'i está al alcance de todos y es totalmente gratuita, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, pues le agradezco muchísimo, Francisco, esta información tan interesante. Nos falta mucho que platicar, pero pues el tiempo pues es corto, ¿verdad? Te lo agradezco Tengo que mucho, correr. Ceci. Bueno, no, al contrario, Muchas muchísimas gracias. gracias por habernos compartido este tema. Gracias a Gerardo Said, a Gabrielito de Controles y a toda la gente que nos vio en vivo. Les agradezco, nos vemos mañana en Nueva Mujer, Alternativas por la Mujer de hoy. Bendiciones, mi vida, te amo, nos amo a todos. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego.
sacarte.